¿Te imaginas comprar un televisor de 65 pulgadas, llevarlo en una moto y que lamentablemente le pase algo terrible al televisor? Pues uno de los videos virales en las distintas redes sociales muestra la lamentable consecuencia de ahorrarse pichirremente el envío para el traslado de un tremendo equipo que obviamente cuesta más de lo que podría costar un transporte. ¿Pero qué pasó y cuál es el video en cuestión? Pues ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Para los que no lo sepan, un hombre ha protagonizado un video viral que circula en las distintas redes sociales durante las últimas horas, luego de que decidiera trasladar un televisor de 65 pulgadas en una motocicleta. Lamentablemente, los malabares quedaron grabados y al final también. Las imágenes muestran que desde el comienzo el video deja en evidencia la dificultad que enfrentaba la persona de copiloto en la motocicleta para poder estabilizar la enorme pantalla, puesto que era de última generación, a lo que pasó poco tiempo después para que inevitablemente el copiloto y el televisor cayeran al piso. Estas imágenes se han vuelto virales y muchísima gente le está criticando cómo es posible que no hayan pagado tan siquiera un transporte o hayan conseguido tan siquiera un vehículo y lo hayan hecho de esta manera. Además, se constata que el error fue del copiloto por haber puesto el pie en tierra cuando realmente lo tiene que haber hecho es el piloto. Y además, el piloto lo único que hizo al final fue reírse y quedársele viendo así como que what the fuck. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Qué harías si te pasara algo similar? Me gustaría muchísimo saberlo. Deja por aquí abajito tu opinión.